¿Qué vamos a comer? Sí, mira, Víctor, el Palo Barraca tocó en el Primavera Van. ¿Sí? Ah, pues ese tocó en el Tribu Festival hace dos semanas. Pues tiene una furgoneta. Y también tiene una furgo. Ay, ay, es que no te lo digo porque nos escribió, nos dijo, mira, para enseñar la furgoneta, la sesión, enséñame tu furgo. Mándale un mensaje, a ver si quedamos con él. Bueno, pues le voy a mandar un mensaje y se lo voy a decir. Le decía, hola, Pablo. Nosotros también vamos para la Primavera Van. Olé, los que son de mi furgón. Y vienen a Primavera Van. A ver si nos vemos por aquí. Solo quiero una furgo blanca. De chico soñaba con tener una buena casa. Y ahora solo quiero encontrar una buena plaza. Lejos de la sombra que dan los edificios. Más cerca del ruido que hacen los grillos. Y vente, no molestamos porque estamos en el bosque. Puedes cantar durante toda la noche. Ya no se escuchan ni los ruidos de los coches. Que no, vente, nos molestamos porque estamos en el bosque. Aquí puedes cantar durante toda la noche. Ya no se escuchan ni los ruidos de los coches. Que no, y vente. Habla como de... Humberto. De todas las cosas que quieres cuando eres pequeñito y todos los proyectos que tienes, ¿no? Y cuando te vas haciendo más grandita, estás dando cuenta que dices, anda ya... Hola, soy Pablo Barraca. Esta es la Gipitana. Una furgoneta camper que he hecho artesanalmente y con la que voy a recorrer el mundo tocando mis canciones. Por lo menos voy a intentarlo. Pues si os apetece, ¿queréis pasar y vemos lo que hay dentro? Pues yo la he intentado hacer de la forma más sencilla y más económica posible, puesto que he intentado reciclar todos los materiales que he podido a través de amigos, de familiares y de buscar en rastros y tiendas de segunda mano y todo eso. Mira, la cama la hemos hecho para que se pueda abrir hasta aquí. Entonces va cortado la madera de abajo, ¿no ves? Un contrachapado. Y esto ya lo abro hasta aquí. ¿Se la abro? La corté, le puse aquí una maderica para que apoye los sitios donde no apoyaba. Por ejemplo, aquí en el frigo, que ahí no apoyaba. Y aquí pues apoya, aquí y aquí. Hostia. En los dos lados. Te ha hecho falta nada más que un trozo. Y de ahí lo has estirado, vamos. Claro. De momento va bien, hemos dormido ya ahí unas cuantas veces y he dormido con gente que pesa aquí. ¿Y? Con amigos grandes y he aguantado. La cama son 1,20 por 1,90. Se ve una camica apañada cuando la montamos. Sí. Pero en realidad yo la tengo pensada la furgoneta para viajar solo. La he hecho para poder tener la cama fija y utilizarla de sofá a cama también, así a diario. ¿Todo esto para acá? Y las almohadas pues le sirven también de respaldo, ¿no? Y esto para allá. Eso, yo en este es que me tiro un montón de tiempo para encontrarlo porque en todos los sitios donde busqué colchones estoy valiendo 150 euros, 260 euros. Me lo hicieron igual por una fábrica en Barqueros, que es un pueblo donde hacen colchones solo. Solo se dedican a hacer colchones. Sí. Todo el pueblo. Entonces tienen los precios mucho más baratos. Me costó 100 euros, ¿te lo puedes creer? Míralo por aquí, va a su funda y todo, está perfecto. Muy barato. Y las cremalleritas. Es que no había forma de encontrarlo. Y abajo de la cama, pues lo que tengo son... Vamos a hacer la colada y todo el rollo. Aquí tengo también el anticongelante y todas esas cosas. Y el armario y la cocinita, que tenemos aquí el fregador, que es también reciclado, y el escurridor, para una caravana. ¿Has visto esto que es el mástil de la guitarra? Qué guay, hasta esto es reciclado, ¿no? Sí.
son las que tenía cuando campericé la otra vez. Me hice esta y la guardé y las tenía por ahí por la casa y dije, pues se las voy a poner. Y ya está, ya así no me lié tampoco a hacer más, ¿no? Claro. Es que ya, tío, después de hacértelo todo y todo solo, estaba ya que ya... ¿Quieres terminar ya? Claro, y aparte que lo necesitaba también el terminar para poder irme, porque si no me tiro toda la vida haciendo la furgoneta y no me voy nunca. Bueno, pues aquí guardo el macutico, de donde tengo el ampli, mis cosas de la guitarra, los pedales, los cables, los jazz, todo eso. Y aquí tengo lo que es el escritorio y también es la parte eléctrica. Todo lo que es la caja eléctrica, que yo no llevo inversor. Lo que llevo es un transformador para convertir de 12 voltios a 19. Dentro de la caja esta, ¿vale? Que esta es la caja donde van los fusibles y el relé y todo eso. Y entonces ese transformador lo que hace es convertir los 12 voltios de la batería, de la placa, a 19 voltios, que son los que necesitamos para cargar el portátil. Entonces yo le pongo aquí el otro conector del portátil, que lleva la misma clavija que esta, y eso con su clavija ya del portátil normal. Y ya lo pongo ahí y ya lo puedo cargar y todo eso. Y aquí te haces tu escritorio, claro, ¿no? Y aquí me pongo esto. La tengo con una puerta, con una cuerda. Para acá y ya está. Y entonces ya puedo meter las piernas, que sabes tú que para trabajar y tal, para escribir y hacer cosas así en ordenador. Para que la espalda esté recta hay que meter las piernas para estar justico. Y ya puedo meter las piernas aquí. Y ya se me queda ahí pues, un poco la zona de trabajo, digamos. Y no, una cajita de vino. Que es donde guardamos los calcetines, los cartoncillos y todo eso. Y esta estantería, ya no tiene nada. La hice con contrachapa también con la S. Y con el friso. Y aquí tengo otra estantería que utilicé que aproveché para utilizar el hueco del separador de carga, que es pues, para poner cosas pequeñas y cuando estés sobre todo parado, pues aquí no puedes poner nada. Y el hueco del armario, que me queda por poner la maderica aquí, y aquí por donde va toda la mayoría de la ropa. Los suéteres, los pantalones. Ahí la ventanita que nos da para adentro, para que no nos vea nadie. Para ver para afuera. Claro, porque claro, también lo hice para eso, para que por fuera, para poder dormir en las ciudades, porque muchas veces me toca ir a dormir en alguna ciudad y entonces cuando tengo que dormir en la ciudad y todo eso, pues a lo mejor mola también que no se te vea y pasar un poco desapercibido. Y hay mucha gente que nos pregunta a nosotros que como nosotros no tenemos ventanas, que como que cómo hace eso, ¿no? Y te veo que tú también tienes una claraboya igual que nosotros, ¿cómo necesitas ventanas? Yo la verdad que estoy a gusto, estoy así bien sin ventanas y creo que también tiene otras ventajas, ¿no? Por ejemplo, no te pueden entrar a robar, o sea, al final también tiene sus cositas. Es más complicado y luego el tema del calor y el frío también se nota mejor, así. O sea, así la furgoneta está más aislada. En el momento voy a probar, a ver qué pasa. Como tengo esta y esa, no es mucho, pero algo de luz entra. Y ya más para adelante, pues iremos viendo. Y esto, pues mira, pues aquí tengo los cajoncitos de estos, con los cubiertos, el aceite, la sal. Mira, el pimentón, la barraca, ¿no? ¿Esto es tu marca o tu apellido? Ahí la barraca. Va. Esto, pues el apellido no. La barraca viene de que sí que es como una casita, como esto. Una barraca es una casita murciana. Y de ahí es de donde sale mi nombre, porque yo me tiré 2 años y medio, más o menos, viviendo en una barraca de ahí de Murcia, que no tenía ni luz ni agua y estaba también un poco desalineado. Entonces el trato fue que nosotros no íbamos a vivir allí a cambio de arreglar la barraca esa. Y estuvimos un par de años y medio y allí fue donde empecé con esto un poco de la artesanía, las manualidades, de hacer las cosas con mis propias manos. Y allí pues intentamos vivir de forma un poco sostenible y ecológica dentro de nuestras posibilidades, porque es un mundo complicado también. Y de ahí sale la barraca. Aquí ponemos los platos y los tapes. Aquí llevo yo todas mis cosas del tema del ordenador, la tarjeta de sonido, los micros y todo eso, las cosas más pequeñicas. Y aquí llevo discos, punta pala. Y discos, la cocina, el aceite, las patatas, cosas así de cocinar que no necesitan las patatas, lo más, así que puede estar más pegado al suelo y todo eso. Que tu disco tiene el mismo nombre que la furgo, ¿no? O la furgo el mismo nombre que el disco, ¿no? La furgo el mismo nombre que el disco, ahí va.
Y aquí tengo toda la comidita. Come saludable, ¿no? Cebolla, bueno, más o menos. Y ya aquí abajo tengo unas cervezas, las sartenes también que van aquí. Y ese es el depósito que tengo de agua sucia, la garrafica esta de 20 litros. Que lleva su este para poder ver por dónde va. Sí. ¿Y de qué era la garrafa? Es de fertilizante. ¿El producto del campo? Fertilizante del campo, sí. Y esto aquí tenemos todas las chismas del agua. Aquí llevo el cubico para que es donde va la ducha. Que esta es la que conecto ahí. Aquí misma, ¿no? Claro, le quita claro, esto. Le quito ese y le pongo esto, que es el mismo diámetro. Con la misma bomba de agua la aprovechamos. Y ya está. Al principio compré un pie de ducha y toda la historia. Pero luego me di cuenta que era una locura. Porque con los chicos que la furgoneta pone un pie de ducha iba a ser una historia muy gorda. Y luego solo lo iba a poder utilizar cuando me fuera a duchar dentro, porque fuera no lo iba a poder utilizar. Entonces me compré una capaza de estas de plástico grande que cabe dentro. Y mi idea es meterla ahí en la esquinica esa. Esto donde está puesto esto es para que no te des con la cabeza, en realidad. Y de aquí, aquí, y de esa, pongo las cortinicas. Pongo las cortinicas y ya con la esta de la ducha me ducho ahí dentro. Esa es la idea. Claro, sí, sí, sí. ¿Tiene una piscina plegable o un barreño? Claro, un barreño grande. El barreño que tiene ahí, tiene ahí unas puertas, creo, ¿no? Sí, lo he visto. Y esto también lo tenía pensado, digo, para ducharme fuera, porque muchas veces sabes tú que fuera, o yo que sé, está el terreno así un poco más malo, o yo que sé, o está lloviendo, ¿ves? Lo que sea. Pues te pones esto de ducha y tiras el agua por ahí, no tienes que no dejar el agua, ni nada de eso. Y aquí tengo el depósito de agua limpia, que es este cubo, que lo compré en el chino, que es de 50 litros, y le hice un agujerico aquí a la tapa para meter la bomba, y tal, para que salga la manguera de la bomba y de la corriente, y la bomba va adentro, que es una bomba sumergible. Lo que hago es para que, como es redondo y así es peligroso llevarlo, pues si se puede salir el agua, pues no llenarlo hasta arriba del todo. A lo mejor le meto 40 litros o así. Ahí va. Economía pura. Economía pura. Aquí. Reciclaje. Y antes tenía una bomba de esas que le das con el pie, de esas de la quechua, que te la haces con el... Que te la haces con un hinchador de los colchones. Con el bicesat, de ese la saqué. Igual, compré la misma garrafa y todo de gasolina. La nevera que la reciclé también de una caravana, que es trivalente, y la tengo conectada a 12 voltios. Y la verdad que enfría bastante bien. Por ahí leo muchos comentarios que dicen que no va muy bien a 12 voltios. Por ahí me va bastante bien. Eso sí, chupa, que no veas, por lo menos unos 100 vatios a la hora si come. Chupa mucho. Y da calor también, se pone a 150 grados por detrás, he visto. Como un horno. Yo creo que este verano haremos alguna pizza ahí dentro. Ya, lo intentaremos por lo menos, ¿no? A ver qué pasa. 150 grados. Sí. Da para la pizza, ya da. Te digo, da. Y la madera, pues mucha la he cogido de la basura del Leroy Merlin, de los contenedores que hay en fuera y todo eso. Ahí dejan los retales y dejan cositas. De ahí he sacado bastante. Las puertas las he panelado a lo largo para hacerle más poquitos cortes a la madera y calentarnos menos la cabeza, que era un puzzle, si no. Y nada, iban también con sus restreles por debajo de pino y el friso. Y todo también, hasta el friso así de largo, ¿estaba todo en el Leroy? No, el friso he tenido que comprar mucho, por ejemplo. De friso he comprado a lo mejor 6 o 7 paquetes de friso. Alguno lo he reciclado y el otro lo tuve que comprar. Quiero hacerle un dibujo también en esa pared, con pintura. Y he sacado también de la basura y de amigos, de mi padre, también tenía por ahí algunos listones, algunas cosillas. Pues lo he ido aprovechando todo lo que podía. El suelo, por ejemplo, ya estaba en la furgoneta, le di la vuelta. Y estaba mejor, de la otra parte estaba un poco feillo y por ejemplo por el suelo pues sí. No está muy bien, pero un dinero que quieras que no te pones a contar y de aquí de allá. Esta furgoneta es una Fiat Ducato del año 2003, al modelo L2H2, porque yo quería algo que no fuera muy largo, para lo que he dicho antes, como muchas veces voy a la ciudad y a sitios así que son un poco complicados aparcar, y para que fuera lo suficientemente alta como para poder estar dentro, que la verdad que era algo que quería, porque como había pasado un montón de tiempo dentro de la furgoneta, pues para poder estar ahí un poco con la cabeza estirada.
y la tengo aproximadamente un año y medio o así. Me he tirado un año con ella dando vueltas, como he podido, con el colchón por ahí, de otra forma, camperizada ahí con 50 brillos malamente, y ahora pues me decidí a hacerla un poquito más cómoda. Y, pues, y de electricidad tengo una placa de solar de 150 vatios y la batería que tengo es reciclada también. La compré en un desguace de coche de segunda mano, me costó unos 20 euros, 25 euros. Y una batería normal de coche de plomo y ácido de 60 amperios. La batería la llevo debajo del asiento del conductor, que como es de plomo, pues por el tema de los gases y todo eso, es más seguro llevarla separada, donde vamos a dormir. Y con esa batería y la placa, de momento, ahí vamos. Estoy probando y haciendo mis pruebas y haciendo mis experimentos, a ver cómo va. No he tenido problemas todavía, eso sí, la nevera por la noche, por ejemplo, la apago. Para que no se coma la batería, porque la batería es que es muy pequeñita y aparte que no da para mucho tampoco. La próxima compra que quiero hacer es una batería de G, así a lo mejor de 150 amperios o 200 amperios. Y la funda del poti, que la funda del poti directamente del container. Me la encontré en la basura y me vine para acá, la probé y le quedaba de lujo. A ver, ¿qué puede ser? Esto es una cesta, era. Ah, vale. Era una cesta que llevaba su asa y todo eso. Y de momento ahí va. Era cesta y funda de poti. Sí. Bueno. Tienes trozos de guitarra por toda la furgo, ¿eh? Claro. Hay una guitarra que también me encontré por ahí y también le dimos una segunda oportunidad. Y ahora voy a coger la guitarrica y voy a tocar una canción que se llama Ser Feliz y que es un poco el reflejo de lo que ha sido esta furgoneta para mí y de lo que son mis viajes y lo que significa mi música. Espero que os guste. Dice así. Yerka, niño de una madre, no sé, paga con dinero. Yerka, lo de una persona y el consejo de tu abuelo. Retomar una amistad con tu amigo del colegio y que te ponga camarón. Recordar los viejos tiempos y ser feliz. No cuesta dinero ser feliz, cosa del pueblo. Ser feliz es salir con los puestos y ser feliz, tu cariño en el hueco. Nos vemos, familia. Yo lo voy a llevar a un sitio que conozco aquí chulo y vamos a tocar la guitarrita ahí un rato. Sitios así, estos como en los que estamos, que al final los sitios antiguos han pasado tanta gente aquí, tantas personas poniendo sus ilusiones, sus pensamientos, sus ideas, que todo eso se va quedando ahí guardado y los sitios son como pilas, como que guardan la energía, ¿no? Guardan ese sentimiento especial que hay. El esfuerzo y sacrificio cuando tienes algo dentro. Solo en tu oficio y no domina métrica, no controla técnica, mística es tu ética, poética, aritmética y son poesías.